Hi a todas mis mascotas, hoy vengo a hacer un video ya muy trillado por los antiloquenderos, pero que de todas maneras haré porque es lo que siento por esta, entre comillas, raza. Bueno, empecemos ya que me empiezo a sentir como mi viejo yo otra vez. A ver, antes de que vengan toda la bola de loquensimios a decirme que soy faquenderro solo porque uso loquendo, solamente cierren el vídeo, que este vídeo es una opinión mía hacia su estúpida, entre comillas, comunidad, solo es un aviso, ya que no falta el alferito chimpancé de pompis rojas a venir a decir incoherencias. Buena ya, basta de andar diciendo pendejadas que dicen los loquencerdos, empecemos de una vez, para empezar, ¿qué es un faquendero? Un faquendero es, pero escuchen bien, es un niñato que usa loquendo para hacer críticas a antiloquenderos y reggaetón por moda y vídeos, dedicándole publicidad a sus amiguitos frikis estúpidos. Bueno, ahora, ¿qué era un loquencerdo? Un loquencerdo antes era una persona que hacía vídeos extremadamente excelentes, originales, chistosos, etc. Yo era muy fan de estos en aquellos años, antes de que se volvieran excremento. Bueno, eso es, y era, un loquendero, y es que la verdad, estos niñitos castran porque si los críticas te vienen a decir puras pendejadas sin sentido, además, a cada rato andan diciendo frasecitas pendejas de comunidad friki, entre estas agua, y sobre todo weón, no importa si eres de Chile o no, dicen, weón, entiendan, parecen unos verdaderos retrasados mentales diciendo eso, ¿qué buscan con eso? ¿Amistad? ¿Suscriptores? ¿Fama? Hablando de suscriptores, muchos loquencerdos piden sub por sub, pero eso lo hablaremos más adelante, ya que vamos a ver los tipos de loquenderos. Número 1. El loquendero neufak. El más común usa walfas, renders, Sony vergas, etc. Además, dicen excesivamente XD en todo, y cuando hacen críticas dicen insultos a diestra y siniestra, es algo como... Hola, soy el Chiromola 3010 y hoy vengo con mi nuevo video XD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